soy Laura Ruiz Díaz, soy médica mastóloga, me dedico al tratamiento de patologías mamarias y la idea de la charla de hoy, preguntas que movilizan el alma, hace referencia a las preguntas que a diario me hacen las pacientes en el consultorio. ¿Cuáles son esas preguntas, Laura? ¿Por qué me salió esto a mí, doctora, si todos los años me hago mi mamografía? ¿O cómo seguimos ahora? ¿Qué hago? ¿Me voy a morir? Esas, entre otras, pero esas son las preguntas que por eso puse en la charla, me movilizan, porque quisiera poder darle una respuesta de que el 100% de las pacientes se va a curar de cáncer de mama o darle algún tipo de recomendación para que no le aparezca la enfermedad. Pero lamentablemente, aún hoy, a pesar de que existen muchos métodos de diagnóstico por imágenes para detectar lesiones muy pequeñas, no podemos evitar que aparezca la enfermedad. Pero sí le transmito a mis pacientes de que juntas podemos armar una estrategia, trabajar en equipo entre ella como paciente, el equipo médico, la familia, los afectos, para ganar esa batalla que es el cáncer de mama. Vos como mujer, como profesional y como disertante también hoy en este evento, ¿cuál es el mensaje que les querés transmitir a las mujeres en su día? El mensaje que traté de transmitir también en la charla y que quiero transmitirla a todas es que en realidad es una invitación. Quiero invitarlas a que transmitan la importancia de realizarse los controles anuales de salud, y en este caso me toca a mí que el control mamario, una mamografía, una ecografía, una visita al especialista. Quiero transmitirla que seamos el modelo, que enseñemos con el ejemplo de tomarnos ese tiempo, una vez al año, una hora, para hacer los controles, los chequeos médicos en general, y en este caso mamario.